luzcatolica.com. Gracias por estar nuevamente con nosotros, sintonizándonos aquí en su casa, aquí en María Visión, aquí en este programa que entre el mito y la doctrina hemos trabajado en estos últimos especiales en torno a la génesis de María Visión. Están con nosotros Juan Manuel Ramos, jefe de ingeniería de Gracias. María Visión, y Gaby Flores, coordinadora general de Misiones María Visión. El programa pasado habíamos visto cómo todo marchaba sobre ruedas en María Visión allá en la Ciudad de México. Todo, pero fuimos descubriendo cómo el Señor tenía otros planes. Sí, María Clara Visión, allá en Ciudad de México, descubrió a través de la contemplación de Santa María de Guadalupe que tendría que ser María Visión. Tendría que ser desde la televisión el rostro de la guadalupana para todo el continente americano. Pero para ello necesitaba un sitio muy singular. Y así fue como miraron hacia la perla de Occidente, Guadalajara, y se vinieron a fincar a estos sitios. ¿Cómo se dio la transición, Juan? En el 2005 hubo un congreso eucarístico aquí en Zapopan, aquí en Guadalajara. Sí, el Congreso Eucarístico Internacional. Internacional, así es. Entonces, estando pues la instalación en México DF, en Ciudad de México ahora, nos invitan a venir a cubrir este evento. Parte del evento se cubre aquí mismo en Zapopan, aquí en la plaza. La plaza aún no tenía kiosco, no tenía nada porque estaba en reconstrucción. Era una plancha. Sí, entonces, sí, aquí hicieron una noche de adoración tremenda. Entonces, a partir de ahí surge la inquietud. Conocimos Guadalajara, conocimos Zapopan, tierra de mártires. Sí, claro. La invitación a venirnos, y a esas invitaciones no se le piensa, ¿no? Empezamos a hacer la transición para Zapopan. A partir de ahí empezamos a hacer ya eventos, San Juan de los Lagos, las romerías, estando siempre en DF, pero ya empezábamos con la interacción a esta tierra. Claro, claro. Por eso el programa de ahora se intitula María Visión en la perla de la evangelización. Dentro de México, de toda nuestra patria hermosísima, el evangelio ha permeado, pero por circunstancias muy peculiares en todo el occidente del país se impregnó con mayor fuerza, con mayor ímpetu. Y eso lo dicen las cifras y lo dicen los hechos. La mayor parte de los mártires de nuestra patria han surgido en el occidente del país. El seminario más poblado del mundo, uno de los tres más poblados del mundo en los últimos 60 años, es el seminario diocesano del Señor San José de la Arquidiócesis de Guadalajara. Siempre en promedio están 1,100, 1,200, 1,300, ha habido épocas de 1,600, entre alumnos externos y externos. En el seminario mayor siempre anda rondando el promedio de 400, llega a 500, cuando muy bajo llega a ser 380, cuando muy bajo. Bueno, pues, ¿qué puedo decir de mi casa? De mi alma mater, ¿no? Pues, me nace el corazoncito. Sí. Pero sí, es un hecho innegable que esta tierra generosa en vocaciones, generosa en el empuje evangelizador, también tenía que volverse generosa en la apertura a el primer medio católico mexicano y uno de los principales medios de comunicación de Iberoamérica.
definitivamente. ¿Cómo llegaste aquí, Juan? En 2005, sí. Yo siendo estudiante de ingeniería, por medio de personas que ya estaban aquí preparando la instalación, yo me entero del canal. Sí, claro. Ellos me dicen que por qué no me acerco. Yo estudiante, con la inquietud de aprender, con la necesidad de trabajar, pues yo me acerqué al señor Emilio a buscar trabajo como estudiante. O sea, mi currículum no existía. Yo aquí llego diciendo, soy estudiante de ingeniería, vengo a lo que se ofrezca, y me dan la oportunidad. Entonces, en 2005 inicio, empiezo una capacitación con los ingenieros responsables en turno, y a partir de ahí empiezo en el máster, en la cabina, aprendiendo de los demás compañeros con mayor antigüedad, hasta llegar al punto en 3 o 4 años de quedarme un poco ya responsable de lo que son las unidades móviles exteriores aquí en México con Gaby en las misiones, y pues avanzando con lo que el canal me requiere. Así inicio. ¿Qué ha significado para ti, para tu vida personal, para tu vida, para tu caminar en la vida, en el espíritu, la experiencia de laborar en María Visión? Pues ha sido un crecimiento día a día, ¿no? Porque yo entro aquí muy joven, con la inexperiencia, espiritualmente como un joven de 20 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, el estar aquí, tanto en lo laboral como en lo espiritual, me ha dado un crecimiento. Inicio sin novia, me hago de novia, me caso, tengo hijos. O sea, prácticamente mi vida ha sido 12 años de crecimiento, de crecimiento en todos los sentidos, ¿no? En lo laboral, espiritual, en lo familiar, en lo personal. Creo que yo llevo un crecimiento junto con el canal. Acabas de mencionar algo muy importante que hay que señalar. Misiones. Sí. Misiones. María Visión tiene misiones, pero no solamente es un salir en verano o en Semana Santa y vámonos a hacer un ratito para un relax. No, hay un proyecto mucho más hondo, y para ello hay todo un equipo para realizarlo. Y vamos a preguntarle a la coordinadora, Gaby, ¿qué son misiones María Visión? ¿A qué responden? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cómo y cómo se estructura? Bueno, pues misiones. La primera misión de María Visión es evangelizar a través de los medios de comunicación. Bien. Pero dirección vio la necesidad de también hacer lo mismo mano a mano. O sea, ahora sí que en tierra, ¿no? Sí. Con nuestros hermanos. Y puerta nace, por puerta. Exactamente. Uh-huh. Y nace este proyecto de María Misión, el cual va a cumplir ya 9 años. 9 años en la cual tenemos misiones fijas durante todo el año, y misiones urbanas la llamamos porque estamos con asociaciones civiles muy conectados. ¿Cómo se realiza esta misión urbana con asociaciones civiles? Uh-huh. Tenemos todo un proyecto y tenemos ya alrededor de 150 asociaciones civiles, uh-huh, en las cuales conocemos sus necesidades, nos aliamos un poquito, y María Visión, lo que viene siendo María Misión, es un centro de acopio también. Hacen acopio para estas asociaciones así civiles. Así es. Entonces tenemos, por dar un ejemplo, tenemos una que es de personas que tienen pues adicciones, ¿no? Sí. Entonces estamos muy de la mano con ellos en el aspecto que si ya conocemos las necesidades, si les falta despensa, si nos llegan, nos han regalado, la gente es muy generosa, entonces que nos regalan, por ejemplo, WCs usados. Bienvenido, los desinfectamos, y estas asociaciones civiles no cuentan con ese servicio digno, vamos, para las personas que están ahí internadas. Entonces conocemos más o menos la situación de cada una de ellas, y lo que nos llega lo ubicamos, y por supuesto también se les lleva la palabra de Dios con los misioneros. ¿Cómo hacen la procuración de fondos, uh-huh, de aquellos que van a entregar donativos en especie, por lo que estás describiendo, hacia ustedes para después distribuirlos? ¿Cómo se realiza tenemos un programa
todos los miércoles, que se trata precisamente de la misión. Hablamos de la misión que tiene María Visión en el Nayar y en el Cenáculo de Guadalupe, que es durante todo el año. Es todo el año. Cada un mes vamos al Cenáculo, un mes vamos al Nayar, para verla, seguir con los proyectos que tenemos con ellos, con nuestros hermanos coras indígenas, en cuanto a salud, en cuanto a techos, en cuanto lo que viene siendo pues lo que viene siendo la doctrina, ¿no? También. Sí. Y cubren entonces hacen un análisis espiritual de necesidades materiales. Exactamente. Sí, ¿por qué lo menciono? Porque una misión no solamente es llegar y evangelizar, es llegar y catequizar. No puedes llevar el evangelio, no puedes anunciar la bondad del Dios vivo si estás en medio de la miseria. Exacto. En medio de la miseria dices, Dios te ama. Lo dice muy claramente Santiago. ¿Cómo llegas y dices, Dios te ama, y dejas a tu hermano muriéndose de hambre? Sí, así es. Por eso no se puede hacer. María Misión cubre el aspecto, pues, primeramente espiritual. Cubre el aspecto de que tengan un techo digno, que tengan ropa, que tengan zapatos. Por eso es el centro de acopio que tenemos. Y tenemos lo que viene siendo la misión médica, que esa ha sido muy básica. ¿En dónde básica la tiene? Todo el soporte lo tenemos aquí. Nosotros trasladamos. Aquí. Ah, muy bien. Aquí se recibe. ¿Qué reciben aquí? Todo lo que quieran dar. Todo, ropa, zapatos, medicinas que puedan obsequiar. Y cuando nos preparamos para una misión, hacemos campaña. Si vamos a salir, vamos a tal lugar, necesitamos, estas son las cosas que necesitamos. Padre, es increíble la generosidad de las personas. Y esto lo hacen a través del programa. Y entonces la gente responde y responde claro, bien. Claro, responde de una manera increíble la generosidad. Hemos dicho en el Nayar y presentamos las fotografías. Esta señora necesita una silla de ruedas. Nos llega a los 2 días, padre. Y luego vamos al Nayar, la entregamos y traemos con nuestros compañeros camarógrafos, pues traemos el video de la entrega. Somos muy cuidadosos en eso. En sí, lo que sí, llega, sí, sí, las personas saben que se destina, ¿no? O hay personas que dicen, yo quiero destinar tal cantidad de dinero a lo médico. Me interesa mucho la salud, claro, de las personas. Claro, claro. Entonces se les dice, ok, vamos a comprar, nos hace falta esta lista. ¿En qué quieres tú? Ahora, la factura, ¿tú la necesitas? Tú puedes comprarlo, se factura tu nombre y a nosotros nos dar la materia prima. Wow. O sea, de la manera más transparente que se pueda. Sí. Igual con los empresarios, necesitamos cemento. Pero tu empresa lo puede deducir. Perfecto, tú cómpralo, sale la factura a tu empresa y nosotros vamos por lo que tú nos puedas obsequiar. El cemento, lo que viene siendo la madera, ladrillo, todo lo que quieran, de la manera más transparente, porque María Visión es el lazo, es el lugar donde las personas tienen esa confianza de depositar, ya sea el dinero o la especie. Sí. Pero además, bueno, obvio que la caridad física va también de la mano de la caridad espiritual. ¿Cuáles han sido tus experiencias más profundas en ese ámbito? Pero ¿sabes qué? Te voy a pedir que lo escuchemos en el siguiente corte. Perfecto. Y lo vamos a ver aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por continuar con nosotros. Les agradecemos que nos abran las puertas de sus hogares y que nos permitan sentarnos ahí con ustedes, y que ustedes también se sienten aquí con nosotros, que se tomen este cafecito que a sus alumnos estamos echando, café veracruzano. Mandamos saludos a nuestro hermano Arturo Marín, así también a Pepe Nava. En estos momentos Arturo se encuentra en misiones por allá en Veracruz, y Pepe se encuentra allá en Guatemala. Saludos por aquellos rumbos. No por ello están desconectados, están trabajando de manera sumamente laboriosa, preparando acuiciosamente todos los contenidos que va a haber para el Seminario Internacional y el primer Congreso Internacional Mariano, uniendo a las familias bajo la mirada misericordiosa de Santa María de Guadalupe.
dentro de este gran marco celebrativo de los 25 años de fundación de María Visión. Estén muy al pendiente, muy atentos. Realmente se están preparando cosas fenomenales. Tendremos los congresistas, los panelistas. Va a ser algo de primer nivel. Créanme que ustedes se van a impactar con lo que Dios está haciendo, con lo que se está desarrollando. Va a estar de primer mundo. Y eso, pues ya les ha tocado una probadita en los retiros que hemos tenido. Gaby, estábamos platicando, tras cámaras nos decías que tu experiencia había sido lograr sacar el permiso al gobernador Cora. ¿Cómo que gobernador Cora? A ver, ¿cómo está eso? ¿Que no era alguno de los elegidos a través del INE? No. ¿Cómo estuvo? No, allá en la Sierra del Nayar existen sus gobernadores propios. Uh-huh. No, en la zona territorial Cora. Sí, exactamente. No hay gobierno federal, no hay la nada tradición. De eso. La tradición de ellos es que tienen su gobernador Cora y una mesa de como de 10, le dicen los ancianos sabios. Uh-huh. Y ellos son los que dan los permisos. A mí lo más impactante fue llegar a esa zona y conseguir el permiso para que nos permitieran entrar a la misión. Y se usa mucho el trueque también, padre. Uh-huh. O sea, haga de cuenta que son 200 años para atrás. Uh-huh, uh-huh. Entonces, en primer lugar, lo más difícil fue que yo era mujer. Como mujer, ir con el gobernador Cora me pidió que me hincara delante de ellos para pedir el permiso. Por supuesto, me hinqué. Dije, yo vengo porque... pues, por Dios, nuestro Señor y María Santísima, y digo, vengo a pedir permiso para que nos permitan hacer la misión. Fuimos los primeros misioneros en toda esa zona, padre. Los primeros misioneros. Fue un logro muy bonito. ¿Cómo que los primeros misioneros? A sí, ver. Estuvieron primero los franciscanos, pero se fueron yendo porque son muy celosos los indígenas. Sí, 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 es una situación cultural muy compleja, muy, fuerte, muy complicada. Muy fuerte. Entonces fuimos los primeros. Después de mucho tiempo fueron los primeros. Sí. Sí, sí, sí. Tiene la misión franciscana tiene apenas 50 años en esa zona. Sí, 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 sabía. Es sí, más, 50. No me tocó, de joven me tocó asistir en las fronteras con la misión Cora. Y entonces a la hora que llegamos 200 misioneros y que vamos a hablar también evangelizar, techos, médico, como que... Entonces fue una negociación un poco... vaciada porque, yo digo vaciada porque iba mi camarógrafo, iba inclusive el hijo de don Emilio, uh-huh. Porque le dijimos, ven para que vivas esto. A ellos les pusieron un banquito y a mí me dijeron, usted hínquese. Dije, está bien, yo me hinco. Y empezamos a hablar de lo que iba a pasar en la misión. Fue de las cosas que más me impactaron y luego llegamos al trueque. Uh-huh. Me pidieron, nos piden pues que se les ayude, no económicamente, pero sí con insumos. Me pedían tequila, claro que dije tequila, nosotros no podemos de traerles, pero con mucho gusto les podemos traer despensa a cambio de que nos dejen entrar en la zona. Así es como trabajamos en esa zona. Ya ahorita, después de tantos años, ya nos abren las puertas. Ya conocen a María Visión, dicen bienvenidos con lo que nos puedan ayudar porque son muy pobres. Entonces, claro que les llevamos despensas, pero ya no es esa... Esa negociación y ese temor de ellos de que nosotros vayamos a sus costumbres, a su cultura, a entrar a cosas que no debemos. Nosotros vamos a llevar la palabra de Dios con todo el respeto. Respetamos mucho su manera de vivir la Judea. Pero están muy agradecidos con todas las familias del canal de María Visión, puesto que se les da un servicio médico que no lo tienen. Ellos allá no cuentan con un dentista. Vaya, por lo que me estás diciendo, entonces lo que se evangeliza es efectivamente con la caridad. Con los hechos, con los sí, hechos. Sí, 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 hay el evangelio de la caridad. Exactamente. Muy semejante como lo que durante lo que hacen las misioneras de la caridad. Exacto. En zonas paganas, uh-huh. Evangelizan con la caridad. Exacto. Con el amor, con la compasión, con la misericordia. Y de ahí se derrama la palabra. Exactamente, porque es con los hechos. Nosotros ahí entramos con los hechos. Bendito Dios Padre, cada vez se nos apuntan más médicos, uh-huh. Tanto lo que vienen siendo médicos ortodoncistas, pero también van nutriólogos, van, por ejemplo, ahora fue un médico general. Una persona tenía ya a punto su pierna de perderla. Gracias a Dios, este médico internista, otro que iba, pues a tiempo se le salvó la pierna. Entonces están muy agradecidos.
porque se les lleva lo necesario. Hemos bajado personas que están ya muy delicadas con el médico a Tepic. A ver, platícame, has platicado aquí experiencias de gozo. Platícame las de dolor. ¿De dolor? Sí, porque el evangelio también lleva cruz. Bueno, lleva dolor, mi dolor. Lleva sabor de amargura. Bueno, es la preocupación. Yo no sé si llamarlo dolor, pero es una responsabilidad muy grande cuando tengo algún accidente con algún misionero. Para mí, a mí como responsable me duele. He tenido bajar gente en avioneta, porque hay lugares solamente accesamos por avioneta o por lancha. Entonces, para mí es una responsabilidad muy grande, pero yo siempre me he abandonado en los brazos de Dios nuestro Señor. Digo, Señor, esta es tu misión, no es mía. Ayúdame a sacar el carácter para poder sacar adelante los problemas que se vienen. Usted sabe que cuando hay estos proyectos siempre va a haber muchas trabas. Sí, siempre va a haber dificultades. Siempre, y no pocas veces puede llegar a suceder alguna situación. Esto es importantísimo, entender que las misiones, por eso son heroicas. Porque no es un día de campo, no es ir a asar carne y platicar bonito, no. Es difícil, complejo, complicado. Por eso son misiones, porque es el envío para llevar cualquier forma de evangelio, de evangelización a ese sitio donde nadie más entra. Y nadie más entra porque es difícil. Sí, inclusive la primera vez me mandaron llamar el gobernador Cora y había problemas con otras personas y me dijeron, te vas ahorita con tus 200 misioneros. ¿Con 200 misioneros? Entonces los ¿y qué hiciste? Sacarlos a la otra comunidad, pero saqué a 200, padre. Me dieron 3 horas para sacarlos. Y tuviste que sacar en 3 horas 200. Así es. Así y aquí no estamos escuchando ninguna historia bonita, linda, de que no, siempre no, quédense, qué bueno. No, la realidad es que tuviste que mover los 200 misioneros en 3 horas. Así es. ¿Y qué sucedió? Pues gracias a Dios conseguí transporte, me endeudé muchísimo. Me endeudé muchísimo porque ya hablando con los camiones les prometemos que les vamos a pagar, no les vamos a quedar mal. Me apoyaron, sacamos 200 personas. A la deriva de no sé dónde vamos a dormir, dónde les voy a dar de comer, ahora sí que ahí vas de misión. Claro. Porque no hay agua, no hay luz, no hay drenaje. Todo eso ya lo tenías programado en el otro lugar. Exactamente. No en este. No, no en este. Y aquí no es de que, bueno, ya fracasamos aquí, ya no regresamos a nuestras casitas, ¿no? No. Hay que concluir. Hay que concluir. Hay que concluir. Con el señor obispo pasa esto, pues obediencia. Si te está diciendo que te salgas, salte. Vámonos. Y nos fuimos. Y gracias a Dios se logró la misión. Los misioneros, unos sí no entendían mucho, los que no llevan la misión muy fuerte, pero creo aquellos que los que marcó. Van iniciando, ¿no? Sí, había una niña, voy a platicar, una niña que lloraba y se acerca al señor obispo y dice, Gaby, vamos a ver qué le pasa. Y sí, era preocupante. Y yo le digo, ¿qué te pasó? Y ya dice llorando, es que no puedo. No puedo con tanto, o sea, no podía decir más. Yo voy a llegar a mi casa a besar el excusado. Dijimos, ah, caray, porque se le hacía algo en la letrina, ¿me entiende? Decía, para ella la marcó muchísimo. Una jovencita que le marcó toda esa situación. Que llegas a valor, sí. Que tienes el agua, el agua, el drenaje, el baño, y ella lloraba por no tener esos servicios básicos. Es que el ejercicio, el auténtico ejercicio cristiano va a forjar al individuo, forja a la persona. Por eso el ejercicio cristiano auténtico civiliza, construye civilizaciones nuevas, positivas, propositivas. ¿Por qué hace esto? Hace que la persona salga de su zona de confort, se descubra que el Señor le ama con cosas, con detalles pequeñitos, pero que el Señor además a personas que se encuentran en enorme situación de miseria, Dios las desea amar, las ama, pero quiere amarlas a través de tus manos, de mis manos, de tus ojos, de mis ojos, de tus labios, de mis labios, de los nuestros. Así es como se construye una civilización nueva. Así es como se construye la civilización del amor. Y esto es lo que experimentó esta niña. Totalmente, totalmente. Y hubo un cambio en su vida muy fuerte. Me ha tocado ver el regalo, padre, de cómo llegan misioneros y cómo regresan a su casa.
tocados por Dios nuestro Señor. Y sí, por una buena misión siempre sucede eso. Exactamente. Entonces es bellísimo lo que está haciendo el canal de María Visión con las misiones, las urbanas y las que ya tenemos fijas. Y es que la misión del hombre, la misión del cristiano es evangelizar por todos los medios y bajo cualquier circunstancia. Y peculiarmente María Visión no solamente ha hecho María Misión, sino también ha hecho un ejercicio de evangelizar, de misionar con la tecnología, utilizando la tecnología e implementando tecnología. Y esa experiencia te tocó a ti, Juan, realizarlo. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido el trabajo misionero de María Visión en la tecnología? Bueno, se monta el canal, se monta todo nuevo de la transición que tuvimos del DF para acá, pero estábamos también en la transición de la era de análoga a digital, pero aparte de la computación, de los teléfonos. Cuando empezamos aquí, los teléfonos eran analógicos, un mensajito nada más podías hacer, y nos tocó la transición del touch, de poder hacer streamings, de poder hacer a lo mejor una transmisión por Facebook, diferentes tecnologías que para la generación son muy efectivas, ¿no? Entonces nos tocó empaparnos de toda esta información. En la transición nos tocó hacerla nosotros, de tener una página de internet que nomás tenía alguna información útil para quien se metía, a tenerle el servicio completamente 24 horas para quien no tenga internet, que tenga la portabilidad de verlo en la computadora, en la tablet o en el teléfono, ¿no? Entonces, nos tocó esta transición para bien, porque Mejoró el call center. Se mejoró así, el call center, exactamente. Se mejoró la señal de SD a alta definición. O sea, son aprendizajes y capacitaciones que nos llevan para seguir adelante en otros lugares. Yo desde el primer día que empecé aquí, yo lo veo como una capacitación continua, porque Dios nos lleva a otros lugares que no tenemos la idea de lo que vayamos a hacer. Y me he dado cuenta que el conocimiento que tuvimos hace un año nos sirvió ahora, ¿no? Entonces esta capacitación ha sido tremenda y hemos aprovechado esto para, no solamente aquí, para otros lugares. ¿Y cuál fue el primer salto que se dio? El primer salto, empezamos con los viajes a Europa. Yo no estuve en estos primeros viajes porque todavía no era mi momento. Mi momento era seguir capacitándome. Se van nuestros compañeros a traer información, a mandar programas de Europa para acá. Y a mí me tocaba aquí estar recibiendo y capacitándome. Pero llega la llamada, necesitamos hacer un canal. ¿En dónde? En España. ¡España! En España. Fíjese bien lo que sucede. De la madre patria donde nos llegó la evangelización, a la madre patria llevamos procesos de evangelización por medio de la tecnología. Pero eso lo vamos a escuchar en el siguiente segmento, aquí, entre el mito y la doctrina. Luzcatólica.com. Bien, gracias por estar con nosotros. Realmente, cómo nos gozamos, cómo nos regocijamos cada vez que ustedes nos sintonizan, porque es una bendición adentrarnos en sus casas y es una bendición para nosotros que ustedes se adentren en nuestra casa. Gracias por seguir. Y nos quedamos en el corte anterior de que efectivamente salimos a hacer una evangelización allende nuestra patria. Brincamos, ahora sí como se dice, brincamos el charco, pero en retorno, ¿no? España, ¿cómo fue esta experiencia? Pues nosotros llegamos allá a Sevilla, sí. Una ciudad con mucha tradición, mucha gente católica, yo creo que la ciudad más viva de España. Llegamos ahí bien, bien cobijados por las personas, y se da la oportunidad de crear un canal. Entonces ahí viene el primer reto para todos nosotros, ¿no? Poner en práctica lo que habíamos aprendido durante 3-4 años aquí en Guadalajara. Y ahí empieza el primer reto, ¿no?
de empezar a hacer viajes y volver a México es te vas y te quedas allá. Deja tu familia, si tienes novia, si te, vámonos. ¿Y te fuiste con todo novia? No, perdón. Te fuiste teniendo novia. Me fui teniendo novia. Ya se quedó se aquí. Quedó. Sí, aclaremos. Y empezamos con los retos tecnológicos, poner en marcha lo que ya habíamos aprendido. Uh-huh. Y el puedes. Pero vaya, es que te vas allá, pero España está en Europa y hay que entender que tiene accesibilidad de tecnología que aquí es más complejo. Así es. ¿Y cómo solucionan esas retos? Bueno, siempre Dios te pone en un camino las personas indicadas, ¿no? Entonces, conocimos personas que nos dieron la mano para saber dónde estamos, dónde conseguir las cosas y darnos los tips de cómo se hace aquí, a diferencia de donde ustedes están. Mm. Entonces, siempre ante una dificultad, siempre hay una solución que Dios nos pone, ¿no? Entonces, así empezamos, ¿no? Creando el primer canal en HD. En HD. En HD en España. En España. Porque aquí en Guadalajara aún no lo teníamos. Esto vino después. Sí, es cierto. Yo me acuerdo. Eso vino después. Vino después de que regresamos. No tiene. Entonces, el primer canal que hace María Visión en HD es en España. En España. Poniendo en conocimiento, como ya lo dije, todo lo que teníamos de Guadalajara. Y ahí estuvimos durante 4 años. 4 años. Ajá. Me gustaría que platicaras, porque España lo vamos a ver en el siguiente programa. ¿Sí? Vamos a ver ciertas cosas. Pero algo muy singular que sucedió estando en España. Hemos platicado que parecería que España era la gran meta, pero no fue así. No. ¿Qué fue lo que surgió estando en España? Bueno, surgieron 2 proyectos que aún siguen en pie. Un proyecto de ellos fue María Visión Italia, que ahí tenemos nuestros compañeros Paolo y algunos otros que fueron de aquí. Y hubo otro proyecto que nos encomendaron en Tierra Santa de hacer una producción en la Basílica de la Anunciación. A ver, vamos a escuchar ese, porque yo le he dado seguimiento a Ajá. esas historias y es fenomenal, fenomenal. A ver, Juan, ¿cuál era el proyecto de en Tierra Santa y cuánto tiempo duró? Ahí duramos una etapa de cerca de 6 meses. Uh-huh. Yo estuve ya de no salir de Tierra Santa casi 4 meses. Casi cuatro meses. Los primeros meses fueron de planeación, íbamos, veníamos y se quedó la gente para iniciar que los ductos, que si la luz, que todo lo que son infraestructura. Ya cuando estuvo esto listo, ya volvimos los técnicos a seguir montando lo que es la electrónica y cables. Entonces, ya que llegamos a hacer eso, estuvimos 3 meses y medio prácticamente con la custodia franciscana, siendo parte de la vida en Nazaret. Sí. A ver, Juan lo dice muy sencillo, pero en términos profanos le voy a decir, escuchen para muéranse de envidia. Pero no se puede morir de envidia. Eso es anticristiano. Llénense de gozo para que vean lo que este muchachito vivió. ¿Dónde estuviste trabajando en la madrugada durante esos casi 3 meses? En donde el verbo se hizo carne, donde dijo María sí, en la gruta. En la gruta de Nazaret. Para explicarles esta situación, en Belén, digo en Nazaret, está la Basílica de la Anunciación. La Basílica de la Anunciación se construye justo donde la tradición, y sí se ha constatado que efectivamente así aconteció, la tradición indica que el ángel Gabriel se le presenta a nuestra Madre Amantísima, una jovencita, y le comunica los deseos del Dios vivo para con el pueblo de Israel. Le dice, tú serás la madre del Mesías. Hay una frase que está ahí en la gruta y dice, et verbum carum
Debería decir, en latín tiene que decir et verbum carum factum est, pero ahí dice hic est, quiere decir, y el verbo aquí se hizo carne, aquí. Estamos hablando que es un espacio, ¿cuánto mide? Tú que estuviste. La gruta tendrá a máximo un 3x3. 3x3, máximo, ¿verdad? Máximo. Un pequeño espacio de 3x3 que millones de peregrinos, me incluyo ahí, pasamos y nomás lo vemos así, detrás nos vemos en las rejitas y ¡ay, qué bonito! Okay, y nos quedamos por lo que nos permite estar el tour de peregrinación, pues allí está un momentito de oración. Y este muchachito se avienta casi 3 meses en silencio, trabajando ahí donde nuestra Madre Amantísima recibe la anunciación. ¿Qué experimentaste? Ser parte de la custodia, porque éramos parte de ellos. Sí, 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 sí. Fue muy fuerte, ¿no? Porque éramos parte de las ceremonias, de las liturgias, del rosario. El rosario lo hacen un rosario de velas alrededor de la basílica. Y a mí me tocaba hacer el rosario, el misterio en español. Empezaba el rosario en inglés, el misterio en alemán, el misterio en español. Y nosotros éramos parte haciéndolo en español. Entonces éramos parte de su equipo. Claro. Éramos claro, parte de su equipo. Claro. Y como parte de su equipo, nos confiaban las llaves. Nos vamos a dormir, muchachos. Ahí se quedan a trabajar. Se quedan a trabajar. Entonces tuvimos la oportunidad de estar pidiendo, estar rezando, que fuera toda la instalación bien, que nuestras familias estuvieran bien, que los proyectos de María Visión fueran adelante. Y esa instalación hasta la fecha se transmite por todo el mundo. Porque porque semanalmente se envía a todos los medios de televisión que lo necesiten, el Ángelus, una hora santa y el Rosario de las Velas. Entonces, yo lo veo en las distintas cadenas de televisión y es una satisfacción, ¿no? Esa señal está saliendo por el trabajo que nosotros, María Visión, hicimos ahí. Y no es algo porque, o sea, sí es un gusto saber que yo lo hice, que nuestros compañeros... Que contribuiste, que colaboraste. Pero el gusto que me da es que sabemos que la Virgen nos puso ahí. O sea, no es... Sí, claro. No son mis méritos. O sea, la capacitación que yo tuve aquí es porque es algo que yo tengo que hacer y que la Virgen me está pidiendo para que lo haga, claro, ¿no? Claro. Entonces no son mis méritos, simplemente yo estoy ahí para lo que se ofrezca, ¿no? Claro, aquí. Y ver que está, esa señal se está transmitiendo por todo el mundo y que el mensaje llega a través de los cables que pusimos nosotros, pues es una de las satisfacciones más grandes. Esto es, a ver, fíjense bien, no es nomás una simple emoción de decir, ay, qué bueno, qué lindo, qué tierno. No. La misión que nosotros tenemos en la creación es ser administradores de todo con todo. ¿Qué significa? Con todos los elementos. En este caso, a Juan le tocó hacer este ejercicio de la evangélica administración de bienes con cables, con cintas, con todos los elementos propios de la electrónica, cámaras, lentes, etcétera. Y era hacer un ejercicio sumamente objetivo, es decir, estos son elementos que se están colocando para evangelizar, para bendecir, porque si me escuchan que me emociono, no solamente es por parte de mi carácter, que soy un tanto cuanto expresivo, que me están diciendo, ay padre, ¿cómo saco la risa? No, es que cuando uno va a Tierra Santa, uno va al quinto evangelio y uno entiende ahí en Tierra Santa de manera plena y vivencial los cuatro evangelios. El Señor me ha otorgado la dicha de ir 2 veces. La primera vez, sí, lo experimentas, pero también vas en un tanto cuanto el primer acontecimiento. Vas como turista. Entonces, la fotografía, los datitos del recuerdo. La segunda vez
Para mí ha sido mucho más impactante y así concuerdan todos los que regresan varias veces. Supongo que a ti también, después de estar un tiempo ahí. ¿Por qué? Porque sigues viendo los mismos cerros pelones, sigues viendo las mismas calles. Comiendo los mismos kebabs. Los mismos kebabs. Sigue siendo lo mismo, bastante árido, bastante sequecito, aunque las zonas judías, eso sí, bastante limpio y ordenado. Sin embargo, cuando uno llega a los sitios de peregrinación, a los sitios donde está, con que constata realmente que ahí estuvo Jesús, que ahí estuvo María, que ahí estuvo José, es impresionante cómo está aquellos sitios impregnados de la presencia del Dios vivo. Se siente, se experimenta, se palpa, se vibra. Obvio que no llegas y de buenas a primeras. Tienes que tener esa actitud de disposición, de reverencia, de recogimiento, pero de que lo experimentas, Dios vivo, lo experimentas. Hubo un momento, un regalo espiritual, después de toda esta etapa, que me tocó que me dieran. Fuimos a Belén. Uh-huh. Estábamos ahí en la Nochebuena. En Belén. Estaba de peregrinos, que no se cabía, ¿no? Bajabas por la escalera y así aventándote, tenías que salirte porque era demasiada gente, no puedes estar sí, ahí. Sí, claro, es mucha gente. Entonces yo iba bajando, y vi a unos frailes mexicanos. Ándale. Que estaban oficiando misa así en el pesebre. Y yo me hice un ladito y me les pegué. Sí. Entonces ya ahí el primer regalo, no tuve la misa en el pesebre. Wow. Pero ahí no terminó la cosa. Se terminó la misa y hubo el cambio de guardia. Y yo me fui al fondo de la gruta y me hinqué. Hicieron el cambio de guardia y nadie me sacó. Tuve cerca de 5 minutos o poquito más, solo completo, ahí en la estrella de Belén. De Belén. Entonces yo lo sentí, porque sí lo sentí en mi corazón, que fue el regalo, el momento que me dio para estuve lejos de la familia, estuve la Navidad y yo ahí solo. Entonces, como que ahí fue el momento donde el viaje estuvo perfecto, ¿no? Ya me vine con todas las bendiciones para acá de regreso. Definitivamente estar en María Visiones es estar viviendo una experiencia familiar en los procesos de evangelización y de instauración del reino de los cielos. Definitivamente esto es. Hemos hecho este recuento de 25 años, pero todavía falta más. Necesitamos mirar ahora a María Visión, fuera de María Visión. Los resultados actuales y lo que el Señor está prospectando en el corazón de nuestra madre para que se proyecte desde esta pequeña emisora que llega a tantos y tantos hogares en orden a propagar el evangelio del amor. Pero eso lo veremos en el siguiente programa, aquí, entre el mito y la doctrina. Gracias por estar con nosotros.